poquito más. Apriétalo un poquito, apriétalo un poquito. Ahí está. Déjalo. Dale. Ponga la mano delante porque el aire se va. Ahí está. Quédate. Espérate, grabamos las trampas, que no estén flotando, que no haya trampa ni cartón. Ahora después nos cuentan lo de la humedad. Airéjalo, protégelo del aire, no sabemos. Mira, mira, ya tiene la brasa ahí asomada, ¿lo ves? Sí. Déjalo un pelincito que compaste, que todo esto, si te apartas la cabeza, lo bebes. Mira, ves todo eso marrón, vamos a dejar que eso se ponga. Sí, o no, es como sopla el aire. Despacito, con cuidado. Vuélcalo despacito, sin aplastarlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, en el centro. Perfecto. Ciérralo despacito. Venga, levántate. De espalda al aire. Muy bien. Y ahora, sopla. Muy bien. Aparta, coge aire. Sigue soplando. Sopla fuerte, sin miedo. Apártalo. Vámonos. Ahí vamos. Venga, otro más. Míralo. Eso es. Ahí está, vaya. Ahí está, ahí está. Ahí. Al final esa ayudita hace mucho. Venga, vámonos. Venga, ese. Vámonos, campeón. Que ya lo has cogido. Apunta para abajo, ahí, como la lleva, para que no se te vaya para arriba. Muy bien. Venga, muy bien. Muy bien. Ayudando el viento, ¿eh? Ahí lo lleva. Sigues ahí. Ese ritmo, ni más fuerte ni más. Ni más lejos, acumulando ese ring. Acumulando ese ring. Vamos, campeón, que ya lo tiene, que ya lo tiene. Venga, para despacio, levanta y mueve con la mano así. Mueve con la mano, mueve con la mano, mueve con la mano, mueve con la mano. Síguelo ahí, sigue moviendo, ¿vale? Que lo tiene abajo, ¿vale? Sigue moviendo. Déjala mía, ¿eh? Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Sin problema, tío. Venga, que le va a fijar. Que esto de las mascarillas, hijo, es necesario, pero. Venga, tira, 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 al centro, muy bien. Ya, levántate despacito y ve soplando. Levántalo para arriba para que no te meta el viento en los ojos. Levántalo para arriba, ahí para que el viento haga su efecto. El viento me ayuda. Intenso, intenso. Venga, compi. Venga, tío, ahí vamos, venga, vámonos. Vámonos ahí. ¡Ey! ¡Ya casi, casi! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucho miedo así. Ya te está dando esa mierda un kilo extra del que tú tienes de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mantener las piedras achuchando hacia abajo, ya con el mismo peso de la piedra y uno que empuje tú, también termina. ¿Vale? O sea, ese es uno de los métodos fáciles que podéis utilizar en la montaña cuando estés cansado, o para la mujer que también muchas veces no tiene la fuerza que tiene el hombre, estáis por ahí y dices, lo vamos a hacer, yo sé la técnica. Una de las chicas que acaba de irse para bueno, nosotros hemos entrenado muchos supervivientes, ya sabéis, ¿no? Fuego con la droga famosa. Un chico apoyándolo, pero ella es la que sabía hacer fuego, el otro no sabía nada, y es una que ayudaba con binomio, si sois dos, pues binomio se hace mucho mejor, ya habéis visto los que habéis hecho los cursos en la escuela, que normalmente empezamos en binomio y después lo hacemos en solo. ¿Por qué? Porque cogéis la técnica. En binomio se hace, voilà, no hay ningún problema. Y más ahora sabiendo la técnica, pero si estáis solo, acordaros, ella hizo solo fuego aquí, le costó muchísimo. También le pasó lo mismo, se quedó aquí unas horas conmigo entrenando con el equipo hasta que logró hacer fuego. Digo, busca esta madera que la vas a encontrar allí, ¿vale? Concretamente, era madera de almendro, que hay mucho almendro allí, y de agua de plata, que son las dos maderas que hay ahí. Ya sabes cuáles son, coge ya, y nada más tienes que ponerte a practicar, calzado. Tardó 9 días en hacerlo, ¿no? Pero lo importante es que no se desmoralizó y lo hizo, ¿no? Me dio mucha alegría. Sin embargo, todo. En el primer momento que le expliqué las cosas, que estuvo 4 días con nosotros aquí haciendo las cosas,
pues no ponía ni la postura ni cogía las maderas de la diferencia. No da toda la diferencia que una quería realmente aprender porque sabía que era vital, un poco vital en la vida del ser humano. Es lo primero que tenemos que aprender. Sin fuego allá arriba no somos nadie. Pero os digo de verdad, no somos nadie. ¿Eh? Entonces, vino otro de fuego porque tú no sabes lo que va a ser eso sin fuego. Don comía, todo un tiempo risueño, todo un tiempo cachondo mental, y sabe hacerlo. Simplemente que hay algo que tenés que saber distinguir. Cuando vamos a una isla o vamos a un sitio de supervivencia, nos salen los egos por encima de todo. No, no, yo quiero ser el jefe, yo quiero ser. Todos queremos ser que haya hecho consumo, todos queremos ser. Que es verdad lo que estamos hablando. Con lo cual, utilizamos esta. Esta es nuestra mayor arma. Esta de aquí. ¿Eh? Ni los cuchillos que llevamos, ni las cartimploras que llevamos, ni nada. Esta. Vamos a moverla bien, vamos a llenarla de ideas, vamos a coger toda la información que ponemos. Vamos a conocer nuestro entorno. Nuestro entorno, porque es donde vamos a vivir lo que tenemos que conocer bien. ¿Eh? Y preocuparnos. Si vamos a ir a otro lado, sé conocer ese entorno donde nos vamos a mover. Cuando digo conocer el entorno es, ¿para qué vale esta piedra? ¿Para qué vale esta madera? ¿Para qué vale esta piedra? Aguanto nomás, aguanto. ¿Para qué no le vale? Y el mismo peso del tronco va a hacer que me va a perforar. Ahora Tommy os lo va a explicar y lo va a demostrar. ¿Vale? Bueno, ahora van a probar con taladro y base, empapada en agua, hasta como unos 30 minutos. Sumergida. Era de una hora. El proceso es el mismo, ¿vale? Lo único es el tema del secado. El secar las maderas mediante la fricción. ¿Quieres ya? Por los dos lados, bonito. La arcilla preciosa. En humillo, para. Lo levantamos y dejamos que salga otra vez vapor. Y así lo que hacemos es calentar las maderas. Vámonos. Y secarlas. Ahora porque hace bueno, mucho viento. Más brazos que uno, evidentemente. Lo tenemos marcado, nos falta lo que tengo aquí perdido siempre. Del tronco y la piedra. Del tronco y la piedra, y si no tú solo. Que uno solo lo hace también, ¿eh? Lo levantamos. Volvemos a darle calor. No podemos dejarla mucho tiempo, la tenemos que despegar todo lo rápido que podamos. Porque el serrín que ha estado abajo ha ido chupando humedad de la tabla, ¿vale? Y esta brasa ahora va a costar un poco más compactarla. Ahora ha estado apoyado encima de recogebrasa, que también influye que tiene humedad ahora. Fijaros lo que está tardando en compactar en comparación con las vuestras, con las maderas secas. La humedad que tiene acumulada, ¿no? Claro. No lo muevan más, le dais sopla de dedo. Sopla, no lo muevas, sopla. Que no pilla, Carlos. Este es el que le tiene cogido el vicio el maestro, a la cuchara. Hondo. Y ahora vamos a intentar hacer el puntito más chico. Aquí es lo que os decía, que hay que ir ampliando. ¿Vale? El pulso no está muy bien. Pedernal. ¿El qué? ¿Y cogiendo batería? Con el ferrocerio tendrás que despelunarlo. Madera podrida. Eso ya no se te apaga, si eso es hongo no se te apaga ya. Es que la galla esa son muy buenas. Hongo es que es lo que tiene este hongo. Mira, ahora. Pero escúchame, no vean cómo va. Mira. Que sí, que sí, claro, pero no puede tardar tanto como tú dices. Ahora sí, no me he pedido el punto.
¿Estás donde bajando? Fijaros dónde está, ¿vale? Está aquí. Si le arranco un cristal y se lo pongo encima uno de otro, solamente con ponerlo, fijaros hasta donde lo he reducido. Espérate que estoy buscando los puntitos. Ahí está. ¿Lo veis? Se reduce a la mitad. A ver si puede ser antes de que me quede los dedos. No, pues mira. La cañita para que esto se convierta en parábola y le buscamos el punto. Claro, pues tenemos. A ver si logra concentrarse. Esto es lo que te dije yo. Bueno, esto es un sistema de poner aquí para que me quede esto, no puedo repararme. No quiero. Pues esto, vamos, esto es el sistema que coge el trozo de madera del bambú. Miquemos los dedos. Vale. Cuidado. Vale, ¿la habéis visto? Lo mismo que ha hecho Tommy ahora mismo. Le pondremos aquí una especie de carbón o cualquier fibra vegetal de color oscuro. Normalmente esto que tiene que ser con polvo podrido. O cogemos. Sin lubricante. Sin lubricante, o si tenemos lubricante, que el 90% viene con lubricante, utilizarlo por los dos lados y no manusearlo ni historia, porque si no va a perder lo que es la nitidez del sol que necesita, que tenga un filtro y punto. Vale, así que no, si lo hacéis con preservativo, tener siempre la particularidad de no estar manuseándola, porque si no, pues vamos a fabricarnos, vamos a pasar a la manualidad y vamos a fabricarnos cada uno un invento de estos. ¿Qué hacemos? Cortamos la parte interior de la tapa, ¿vale? Solamente el interior. Con cuidadito, no cortarnos. Porque si le pongo aquí la tapa. Taladro, ¿vale? Ahora vienen los que tienen Leatherman, navaja suiza, viene de puta madre. Que quede planito. No hace falta que esté muy tenso. Pues cuanto más tenso lo pongamos, más nos va a costar chupar. Yo se pondré. ¿Bote? Ya está. ¿Lo ves? Ya no puedo más. Que no va a repartir, ¿vale? Pon el dedo detrás y sobre todo con el cuchillo grande para no pasarte mucho de agujero. Hazlo despacito. Calabrando despacito ahí. No sé si habéis visto los fufú estos que hay. Vale. Los fufú estos que hay. Venga, ahí a repartir. Es una excusa que vine aquí, la gente ya se ha guardado el último día toda la recién. Listo. Con inventoria marcaríamos, hacemos la V y ya sacaríamos lo que es el ascua. Aquí hay que tener en cuenta que el ascua va a dar, lo pasa por un lado, a él le va a pasar lo mismo, lo que pasa que él ni se va a agachar, porque los brazos que tiene son como jamones. Y eso porque la gente no tira eso, la toda tirón ahí a muestro. Esto lo dejamos siempre que no coja la humedad del suelo, porque con nada que coja la humedad lo absorbe y nos cuesta más trabajo. Siempre en alto, sobre todo la punta. Bueno, hacemos esto. La misma historia, marcamos la M por los filos donde hemos marcado, hacemos la M, nos vamos al centro del taladro.
Esto nos lo metemos los pulgares y el centro lo amarramos encima en la coniza, que ahora lo vamos a hacer para el que los quiera usar, el que sea valiente y diga, a mí no me duele nada. Así que no lo use, ya es a gusto del consumidor. ¿Qué hacemos con esto? Para este método lo que hacemos es apretar y hacer fuerza hacia abajo y rotar a la vez. Si colgamos esto encima de la coniza, se lo atamos, ¿vale? Que lo vamos a atar con cinta aislante porque es más rápido. No tengo el cinta, pero yo ahora voy a por la cinta que la tengo ahí. Una rotación continua. Como lo hace él, que no lleva esto, ¿qué tiene que hacer? Cada vez que llegue a la parte de abajo, rotando, tiene que volver para arriba. Y esa milésima de segundo que pierde, aunque parezca mentira, se enfría el taladro. Y luego hay que volver a recuperar la temperatura. Entonces, con esto, entre comillas, es más fácil. Nos evitamos un poquito el tema de la ampolla y debe de ser más fácil, pero que tampoco es regalado, ¿eh? Que no es que tú digas, hostia, me pongo uno de dile y sale solo. No, mentira. Hay que seguir haciendo un poco de presión, que la presión ya la vamos a hacer nosotros mismos. Al colgar nuestras manos encima, ya vamos a ejercer presión, pero esto hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Voy a poner esto. Yo tengo por costumbre, y bueno, y es lo suyo, según Pepe Gaya, de darle 5 pasadas para ir calentando la madera. Y una vez que le hayamos dado 5 fricciones, ahí ya es cuando empieza el proceso a hacerlo. Sin que yo primero ya me voy a liar a lo llevar 5 veces. A las 5 veces yo voy a empezar a acelerar poco a poco. Pero antes tengo que calentar las 2 maderas. Vale, empezamos. Veamos las aguas que ya están agarradas perfectamente. Aquí ya nos tomamos nuestro tiempo. ¿Veis que ya está alumbrando? Sí, sí, sí. Ahí va. Venga, con el arco. Ah, tranquila. Venga. Ay. Y ahora vuelvo a lo que necesito. Igual que antes, igual que mucho antes. Retiras, coge aire, acércatelo y vuelve a soplar. Ahí vamos. Muy buena. Es más fácil. Muy buena. Tú también lo tenías ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, lo ha sacado. Sí, pero lo cojo yo. Venga, va, que no tiene. Me encanta, Carlos.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la misma dirección, ¿sale? Otras 10 veces. Bueno, vale. Este movimiento. Porque si haces esto, va a pasar lo mismo que con la cuerda al arco. Se os va ahí, para un lado o para otro, y empieza a salir el rulito por ahí. Entonces lo ponemos al centro, más o menos. Y ahora empieza a dar despacito, lo voy calentando. ¿Veis que ya sale negro por abajo? Ahora, en el momento que vosotros lo veáis, estiráis un poquito para que le entre aire. ¿Veis? Ya se ha roto por aquí. ¿Lo veis? Y ahora rompe por el otro lado. Y rompe por medio y rompe por donde le da la gana. Vosotros matando con los palos. El rulo estrecho. Pero que están. Me faltaba era la chicha. Apretando fuerte. Pepito, ya lo tiene. Muy bien. ¿Qué habíamos hecho más hasta ahora? Varias cosas. ¿Eh? Varias cosas. ¿Te has dado cuenta de lo que es? No lo ha apretado bien. La huele. La primera vez que tú lo intentas te sale polla. A todos los han salido en polla. Y nos siguen saliendo, nos siguen saliendo. Ha apretado ya, ¿no? ¡Voy dos cervezas! ¡Ah! ¡Qué ha costado más! ¡Qué ha costado más! Ahora le hago un volcán en el centro. ¿Veis todo conmigo? Sí. ¿Vale? Un agüerito chico. Le echo la glicerina dentro del volcán y le coloco el nido en lo alto sin esturrearlo. Coloco el nido y ahora espero que haga la reacción. Influye un poquillo la temperatura, la humedad que hay, tarda más o menos en hacer la reacción. Ahí va. ¿A qué temperatura? ¿Vale? Ahora fijaros el resto que ha dejado ahí. ¿A qué te pone temperatura? Esto coge una temperatura potente, ¿eh? Mira, sigue estando al rojo vivo y fíjate el cascarón que ha quedado. Bien sólido. ¿Eh? Y sólido. ¿Vale?